We'll be right back.
dices. Queridos hermanos, llenos de alegría nos hemos reunido en el nombre del Señor para acompañar a estos dos hermanos nuestros, Blanca y César, en el día que van a celebrar el sacramento del matrimonio. Para ellos este momento es de singular importancia. Por eso, acompañémosle con nuestro cariño, nuestra amistad y con nuestra oración fraterna. Vamos a escuchar la palabra de Dios que el día de hoy se nos va a dirigir. Y después, como iglesia, vamos a invocar a Dios Padre, júntanos con Jesús, su Hijo, Señor nuestro, para que bendiga a estos hijos tuyos y les conceda siempre vivir unidos en el amor. Iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que ha nacido para salvarnos esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, antes de continuar con la celebración del día de hoy, en el cual nos unimos en este ambiente de oración para acompañar a César, Daniel y a Blanca Azucena, en el día que van a celebrar la Alianza Santa del matrimonio. Y antes de continuar, vamos a pedirle perdón a Dios de todos nuestros pecados. Oremos. Dios nuestro, que al crear el género humano has querido establecer la unión entre el hombre y la mujer, une en la fidelidad a estos hijos tuyos, César y Blanca, que van a contraer matrimonio, para que siempre den testimonio con su vida del amor divino que hoy los trae a tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Pueden sentarse. Muy apreciables hermanos y hermanas en Jesucristo el Señor, pues el día de hoy que nos hemos reunido en este ambiente de oración, pues hoy lo hacemos con un momento diferente al habitual. Hoy nos hemos reunido para acompañar a estos dos hermanos nuestros, César y Blanca, en el día que van a celebrar la Alianza Santa del matrimonio. Y la palabra de Dios que hoy se nos ha proclamado en esta fiesta de la Epifanía del Señor es el momento en el cual Dios se da a conocer a todas las naciones, un Dios cuya característica principal es el amor. Por eso en la Biblia hay un libro que se llama el libro de Tobías. Tobías, en el cual la noche previa a contraer matrimonio se va a un lugar apartado para hacer oración. Y en ese ambiente de fe y de oración le dice el Señor Dios: Señor, si yo quiero contraer matrimonio con esta mujer, no es para satisfacer unos deseos carnales, sino que es para fundar una familia donde se ha bendecido el nombre del Señor. Yo de repente, cuando me corresponde presentarlos, a veces les pregunto: ¿y por qué te quieres casar? Y hay personas que dicen: pues ¿cómo, por qué, padre? Pues mire, hace falta quien me lave, quien me planche, quien me haga de comer, quien me esté recibiendo, quien me atienda. Y yo les digo: para eso están las sirvientas, no es la esposa. El matrimonio tiene que ser una comunidad de vida y de amor. El matrimonio no es para aguantarse, es para santificarse. Por ejemplo, a ver, yo te pregunto a ti, a ver,
¿A cuántos hombres conocías? ¿Y por qué te fijaste en él? Y al revés también tú, ¿cuántas conocías y por qué te fijaste en ella? Porque es el proyecto de Dios. ¿Cómo quieres vivir esta vocación que Dios te ha dado? Hay personas que lo ven como un trofeo. ¿Para qué es un trofeo? Para presumir, para manifestarlo, para que todo mundo vea que en este día yo fui el importante, fui el importante. Pero pasa el tiempo y raro, ya casi nadie se acuerda. Pero en cambio, un tesoro, cuando alguien encuentra un tesoro, se cuida, se protege. ¿Por qué? Porque poco a poco se va sacando, poco a poco se va realizando y se va ofreciendo y compartiendo con la persona que dices amar. Por eso, que el Señor les bendiga. Y que en este momento, a unos segundos ya, de dejar de ser una pareja, unos noviecitos, se van a convertir en unos esposos. Y que ese buen Dios, que en un momento más va a realizar esa obra buena en ustedes, ese mismo Dios sea quien la lleve a feliz término. En silencio pedimos por ellos y ustedes pidan a Dios que guíe sus pasos, que guíe las palabras, que en un momento más ustedes se van a manifestar. Nos ponemos todos de pie. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él, con su gracia, confirme la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante su ministro, ante la iglesia y la comunidad cristiana que la hace presente. Cristo el Señor bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes dos tienen, y Él que los consagró un día con el santo bautismo, les enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y así puedan cumplir las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea yo les pregunto a ustedes sobre su intención. César y Blanca han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione. Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en matrimonio durante toda su vida? Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Así pues, ya que ustedes quieren establecer la alianza santa del matrimonio, yo les pido que unan sus manos y van a manifestar el consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Yo, César Rosalía, te acepto a ti, Blanca Susana, como mi esposa, y prometo ser querido y próspero en la salud y en la edad, y amarte los sacramentos de mi vida. Que el Señor confirme con su bondad este consentimiento que ha manifestado ante la iglesia y cumpla en ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre, decimos todos, amén. Amén. Un fuerte aplauso a los nuevos esposos. Se acercan ahora anillos y arras. Oremos. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos y santifícalos en tu amor, y que estos anillos y estas arras, símbolo de fidelidad y de ayuda mutua, les recuerden siempre el amor que se tienen por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El anillo de él a ella y el de ella a él. La casa será recibida y yo como signo del amor.
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se van a poner de rodillas los esposos y se les pone el lazo. Presentemos, hermanos y hermanas, las súplicas a nuestro Dios y a cada petición vamos a decir: escúchanos, Padre. Para que Dios conceda a estos nuevos esposos la salud y la paz, el trabajo y la alegría, oremos. Para que, apoyados en la fuerza divina, hagan de su casa un hogar acogedor, una verdadera iglesia doméstica, oremos. Para que, viviendo en la intimidad de su hogar, no sean insensibles a las necesidades y sufrimientos de la gran familia humana, oremos. Para que los padres de estos nuevos esposos, que se alegran al contemplar el matrimonio de sus hijos, vean en él el coronamiento de su esfuerzo por educarles, oremos. Escucha, Señor Dios, la oración que te hemos dirigido a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Recuerda a estos hijos tuyos, César y Blanca, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Jesús tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por sabernos hijos de Dios, confiadamente decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y con tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos como hermanos el saludo de paz.
Hermanos y hermanas, este es Jesús. Es el Cordero de Dios que viene a borrar el pecado del mundo. Sean pues invitados al banquete del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo. Cuerpo y la sangre de Cristo. Nos ponemos de pie. Oremos. Dios y Padre nuestro, a través de esta Eucaristía, sacramento de salvación, con tu providencia protege a la nueva familia que has instituido y unifícala en un mismo corazón a los que has unido en una santa alianza y has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz, por Jesucristo nuestro Señor. Y que el Señor esté con ustedes. César, Daniel y Blanca Azucena, que el Eterno Padre los conserve unidos en el amor, para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar, decimos amén. Que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo y en el trato con los demás una paz verdadera, decimos amén. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo, para que los pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, le reciban con alegría en la casa eterna del Padre, decimos amén. Y la bendición de Dios, que es todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familia, y ahí permanezca para siempre. En la alegría del Señor nos podemos ir en paz. Un fuerte aplauso a los nuevos esposos. Cantamos.
perdidamente y nuestros mundos son tan diferentes. Me enamoré de ti, ¿qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma con esa dulce luz de tu mirada, y al verte sonreír y vuelvo a tener fe. Me enamoré de ti, no me lo esperaba, que algún día yo de amor iba a morir. Y ahora soy un hombre nuevo, miro más del cielo y cuento estrellas al dormir. Te sonreír, hoy vuelvo a vivir. Entraste sin permiso en mi vida, creyéndome que todo lo tenía, y ahora que estás aquí yo tengo un corazón. Tú llenaste sentido a mis días y no me importa nada lo que digan aquellos que muy poco saben del amor. Me enamoré de ti, jamás lo imaginaba, que algún día yo de amor iba a vivir. Y ahora soy un hombre nuevo, miro más el cielo y cuento estrellas al dormir. Y ahora tengo mi fortuna, que es mirar en la luna y al pensar y te sonreír. Me enamoré de ti, no me lo esperaba, que algún día yo de amor iba a morir. Al dormir, y ahora tengo mi fortuna, que es mirar en la luna y al pensar y te sonreír, hoy vuelvo a vivir.
Gracias.